Buenas tardes, Scout. Buenas tardes. Bienvenidos al primer campamento del año 2013. Segundo campamento de la unidad. Para empezar, se me uniforman bien todos. Bien uniformados. Ok, ¿un voluntario para hacer la oración? María Fernanda Chacón. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como te lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso y a no buscar mayor recompensa que el saber que hago en santa voluntad. Amén. Por favor, los cuatro guías de patrulla, salgan de su formación para poder izar la bandera. Los campamentos Scout, pues nos diferenciamos mucho sobre cualquier otro tipo de campamento, pues nuestra metodología de aprender haciendo y de vida al aire libre, pues lo que nos diferencia también de cualquier otra organización que haga algo parecido a lo que nosotros hacemos. El campamento pues tiene como objetivo que los muchachos sean un poco más independientes, fortalecer el carácter y muchas otras cualidades de las cuales el muchacho al inicio pues no logra determinar qué es lo que está haciendo. Para ellos solamente es la aventura de ir a dormir al campo, de caminar, de que te piquen los mosquitos, de hacer juegos en la noche, de desvelarse, de hacer actividades que de no ser por estar en un grupo scout nunca harían. Una vez yo le cierre formación, se pueden poner cómodos. O sea, se pueden quitar la camisa, la pañoleta no. ¿Ok? El movimiento Scout surge en 1907, después de un campamento liderado por el fundador del movimiento Scout, Lord Robert Baden-Powell, que es un militar retirado inglés y pues decide hacer este campamento en 1907 en la isla de Brownsea, que queda al sur de Inglaterra. Pues ahí es la cumbre donde se marca como el nacimiento del movimiento Scout a nivel mundial. A Honduras llega en 1921 por el ingeniero agrónomo Pompilio Ortega y otras muchas personas que también le ayudaron a hacer un pequeño grupo Scout en una escuela normal en Tegucigalpa.
entré al movimiento Scout a finales del 2003. Pues una vez los vi ahí por Expo Centro, haciendo algunas actividades, recuerdo bajo la lluvia, y me llamaron mucho la atención. Yo tenía una vaga idea de lo que era el movimiento Scout, así como muchos lo creen, o la mercadotecnia norteamericana, que es ayudarle a la viejita a cruzar la calle, o que las muchachas venden galletitas. Pues no tenía algo muy diferente a eso, pero también sabía que se iban de campamento, exploraban y todo eso. Pues entonces yo le dije a mi mamá, mamá, búsquele esto del periódico, ahí tiene que salir algo, un anuncio, algo donde llamar del movimiento Scout. Pero nada, lastimosamente nuestra asociación aquí en Honduras no está muy desarrollada, a pesar de que estamos desde 1921. Luego mi mamá se da cuenta que van a aperturar un grupo scout en Las Mercedes. Iniciamos el grupo scout a finales del 2003 y pues fue ahí donde inicié mi aventura dentro del movimiento scout. ¿Qué es un scout para vos? Es una hermandad, que ayuda a la naturaleza y a hacer que los jóvenes sean mejor personas. ¿Por qué decidiste entrar a los Scouts? ¿Qué te gustó de los Scouts? Que me dijeron que habían campamentos. ¿Qué has aprendido de los Scouts? Nudos. ¿Qué más? A valorar la vida, Samera. A cuidar la naturaleza. ¿Ya te lo sabemos? Y a ser mejor persona. Ok. Bueno, estamos aquí para aprender unos cuantos marre nudos. Primero vamos a empezar con tres nudos. Vamos por lo más básico. ¿Quién no se sabe esto? Rosalía, Nicole. ¿Cómo? Dex, José Daniel. Ok. ¿Toda esta patrulla sí ya se lo sabe? Sí. ¿El Rizo? ¿Y por qué no levantan la mano, pues? Bueno, entonces, los de las patrullas que sí se lo saben, se lo van a enseñar a los que no se lo saben ahorita. Rápido. La actividad de los nudos fue, primeramente fue para enseñar lo que todo scout debe saber. Unos cuantos nudos que le van a ayudar a que su vida de campamento sea un poco mejor. Durante la enseñanza pues pudimos observar de que unos scouts intentaron 1, 2, 3, 10 veces tratar de hacer el nudo y no les salió, pero seguían intentando. Las metes y jalas estas dos cuerdas. ¿Te queda la margarita? No, nada más. Así mira. Jaguares, observe, jaguares, observe. Mira, ve. Esto no observa. Dale, es así, mira. Así. Pamela. ¿Se sabe el margarita, verdad? Sí. Bueno, ya lo hice. Y agarras estos dos. Igual te así, mira, así. Hasta que lo lograron. Luego hay otros scouts que trataron de hacer el nudo 1, 2, 3 veces, ven que no les sale, se desaniman y dicen, no, yo ya no quiero seguir, a mí no me sale, yo no puedo, yo soy malo para esto. Entonces todas esas cosas un dirigente las debe de, para tratar de ayudarle a ese muchacho a tratar de enfrentar sus miedos o decirles, con palabras de ánimo, vamos, si se puede, vení, yo te ayudo, algo más personalizado. Esa era una actividad que le deja mucho al dirigente y al final le deja mucho al muchacho también, porque si después de 20 veces lo logró hacer,
pues al final lo logró y vio que él que sí se puede. Jaguares, Fénix y Halcones, desde donde están parados, vamos a limpiar la playa para allá. Yo no necesito que sea la patrulla primero en llegar hasta donde se pierda la vista. Yo lo que necesito es que vayan despacio y viendo la basura que van encontrando. ¿Ok? ¿Siempre listos? ¿Cau siempre? ¡Listos! La actividad de extraer la basura de la playa puede ser una actividad de servicio, principalmente para la persona que nos prestó la propiedad, pero lleva un efecto secundario o colateral, que era que los muchachos vieran toda la basura que existe en el mar, que queda en la playa. Pudimos encontrar desde tapones de pluma, cabuya, cuerda para pescar, juguetes, un sinfín de cosas que las personas dejan tirado en la playa o botan basura en el mar, al final termina en la playa. Entonces era también para concientizar a los muchachos de que cuando ellos salgan con su familia, pues tratar de recoger basura, no dejarla tirado, o reciclar, tratar de poner la basura en su lugar. Todas esas cosas que probablemente con recoger la basura de la playa una vez no van a aprender eso, pero si se los estamos recordando, si hacemos algunas más actividades para que los scouts pues sigan recogiendo basura o traten de reciclar lo que consumen incluso en su casa, pues al final ellos ven que están haciendo algo bueno por cuidar el medio ambiente. Y así como lo dice un artículo de la ley scout, el scout protege la vida y la naturaleza. Espero terminar antes de las 12. A las 12 voy a hacer un silbatazo, silencio general y ya todo el mundo debe ir a dormir. Ok. Faltan 15. ¿Ah? Faltan 15. Qué relajo. Ok. Bueno. Yo creo que quiero escucharlos a ustedes para empezar sobre qué les han parecido las actividades del día de hoy. ¿Qué fue lo que más te ha gustado a vos como guía y que crees que a tu patrulla también le ha gustado? Me gustó agarrar palos de la naturaleza. No, ir a buscar. Ir a buscar. No cortamos ningún árbol, ¿verdad? No, solo de las ramas que estaban caídas. Okay. Sí, eso también. ¿Algo más que les haya gustado o lo que no les gustó? Los juegos me gustaron en la noche. Okay. ¿Y algo que no les haya gustado, no les haya parecido? No, quejas, sugerencias. Es que sí fuimos a buscar palos de naturaleza, pero ustedes no nos dijeron que teníamos que buscar palos porque yo venía confiado en que íbamos a hacer con el bambú.
porque en ningún momento les dije que el bambú lo tenía para construcción. Pero como aquel campamento fue... el campamento. Aquel campamento. ¿No? Todos los campamentos son diferentes. Todos los campamentos ustedes tienen el poder para escribir su propia historia. Siendo sincera, a mí me gustaron todos los juegos. Todos los divirtieron. ¿A usted? Sí, a los demás. ¿Cree que su patrulla también le gustaron todos? Los nudos, todos estuvieron divirtiendo, el del lobo, las canciones, todo así, divirtiendo. Okay. ¿Algo que no le haya gustado, que crea? Pues hasta ahorita no. Ok. ¿Puri? A mi patrulla se divirtieron en todos los juegos y... Hicieron que se escondió Kevin, ese fue el que más se emocionaron todos. Hay una situación ahí con Sergio, que él se desanima bastante rápido. Sí. Entonces, como guía, ¿qué tenés que hacer? ¡Pum! Levantarle el ánimo. De alguna manera. De alguna manera. Pero no le digas que si él no quiere hacer algo. O sea, es que tampoco le decís. ¡Anda! ¡Hace! ¡Apúrate! Es. Hey, ¿sabes quién me puedes ayudar? Para todos, un consejo para todos. ¿Sabes quién me puedes ayudar? En esto, esto y esto. ¿Me puedes ayudar? Le preguntas todavía. Todo el mundo te va a decir que sí. Y si te dice que no, no lo presiones. Ponele otra tarea. Bueno, Scout, no lo quiero... Desvelar más. Vayan a dormirse, asegúrense que todos sus Scouts se duerman. Acuérdense, como guía de patrulla, tienen que liderar a su patrulla. Y tienen que hacerlo de la mejor manera por el simple hecho de mostrar que son mejores, que son capaces y que ustedes pueden. Siempre listo. Buenas noches. Bueno, son las 12 y 22. De la madrugada del domingo de Ramos. Bueno, las actividades de hoy, a pesar de que no fueron tan exigentes, los muchachos, pues como evaluación, nos queda de mucho provecho, especialmente evaluación personal de los muchachos, cómo reaccionaron. Les comentaba a los guías que era muy importante lo de las charadas, ver qué muchachos, si actuaban, no les daba pena, otros muchachos que se reprimían, yo no quiero, o lo hacían de una manera como que si las otras personas se iban a burlar de él. Todo eso queda mucha evaluación para nosotros. Bueno, empecé siendo dirigente por necesidad, pues el grupo se quedó sin dirigente donde nosotros estábamos. Y surgió la necesidad de que alguien tenía que estar enfrente de los muchachos, alguien tenía que estar liderando al grupo, pues éramos casi de edades similares y tal vez no nos miraban como líder a los que empezamos, pero así se fue dando y gracias a Dios salvamos de que el grupo pues prácticamente hubiese desaparecido. Y esto sucedió debido a la gran falta de voluntariado o cultura de voluntariado que existe en nuestra sociedad, pues nadie hace nada así de gratis. La satisfacción que eso me deja, o el ser voluntario, en aquel momento pues no lo miraba yo como eso, como tal, que a largo plazo me iba a sentir bien de que los muchachos se formaran, pues yo al no tener formación como dirigente, pues solamente seguíamos haciendo lo que el dirigente nos había enseñado. Pero ahora que entiendo más sobre la pedagogía que hay detrás dentro del movimiento Scout, el cómo enseñar, tratar de entender un poco la psicología de los muchachos también. Y pues ya llevo 5 años como dirigente Scout, entonces eso me da una pauta ya de ver un poco más atrás y poder decir que a esta persona o a este muchacho, pues yo puse mi granito de arena para contribuir que la vida de esa persona sea un poquito mejor, que independientemente yo le enseñé algo en su momento, aunque su paso por dentro del movimiento Scout sea fugaz, pues me queda la satisfacción de que yo le enseñé algo a esa persona.
todos los días que hay un campamento por las mañanas saben que hay inspección. Okay. Bueno, permiso. Uno, no hay muñecos hechos, solo tiraron la ropa ahí. El perímetro está de mírame y no me toques. O sea, súper flojo el perímetro. La inspección en el campamento es sumamente importante, pues les enseña a los scouts orden, aseo, la disciplina que deben de llegar a tener. Por eso dentro del campamento se evalúan muchos puntos en la parte de la inspección. Ellos saben que tienen que tener sus platos limpios, que tienen que tener su ropa limpia, si tienen ropa mojada pues en un tendedero para que no les agarre mal olor. Los muchachos ya saben, el hecho de que tengan que tener todo sumamente en orden y que los dirigentes somos muy estrictos en que mantengan el orden en la patrulla o al momento de la inspección, pues es algo que poco a poco les va a ir ayudando también dentro de su vida diaria. Poco a poco, si lo hacen en los campamentos, pues va aprendiendo lo necesario que es el orden y el aseo, y más de alguno probablemente lo aplique dentro de su casa y dentro de su vida. También se evalúa otras cosas como las astucias, ver qué tan creativos son los scouts para trabajar con las herramientas que tienen. En un campamento pues pueden encontrar uno que otro palito, pues llevan ellos su cuerda para amarrarlas. Y ver qué tan creativos pueden llegar a hacer eso, pues. Pueden llegar a hacer con un pedazo de palo y con una cuerda. Pueden hacer desde una mesa, pueden hacer algo para lavar los trastes, algo para colgar las joyas. Todo eso, nosotros tratamos de incentivar la creatividad de los muchachos en el campamento. ¿De quién es ese celular ahí? ¿De quién es ese celular a las 2? ¿De quién es ese celular a las 3? ¿No es de nadie? ¿Segura? Aquí, buenas tardes. Vamos a montar la marcha. No me quiero ahogar, tanto no quiero vivir. Vamos a tener. Yo soy la que no corre. Unas cuantas actividades. Primero, trajeron pita y lazos, ¿verdad? Es la primera opción, usar sus recursos que trajeron para armar la balsa. Hay 3 pedazos de bambú y algunos termos para cada patrulla. Con eso van a tener que armar una balsa. No me pregunten cómo, pueden utilizar sus bordones. Okay, la actividad de las balsas pues no salió como estaba previsto. Vieron los muchachos. Volvemos al punto de la creatividad, no fueron tan creativos para hacer las balsas y tuvieron muchos errores de diseño. Uno de los objetivos principales también dentro de un campamento pues es divertirnos y pasarla bien, pero no resultó muy bien la actividad. No como lo esperábamos, pero sí logramos rescatar muchas cosas. Logramos rescatar de que a pesar de que a ninguna patrulla le funcionaron bien las balsas, ninguna patrulla se desanimó. Pues ellos se divirtieron, pude notar que las sonrisas cuando estaban subidos en las balsas, y fue bueno, pues al final mostró que dentro del grupo pues también existe algo que los enlaza entre cada patrulla. La banana, mejor que la banana. ¿Qué me está
levántalo, Sergio, con ganas. Me estoy levantando, loco. ¿Quién está dando los jaguares? Oh, se fue. Puri, se fue esta. No me echarás. Es que es tu culpa. No, porque nadie está agarrando este lado. Tú estás ahí parado, no estás haciendo nada y mirándonos a nosotros tres. Ay. Ah, nalgo, ustedes cuatro, hombre. Terminamos, Héctor. Lo que sea que sí. Ok, ¿qué es lo que van a hacer? Van a meter la balsa aquí. Van a ir cuatro personas en la balsa. Van a dejar dos allá. Y agarran las otras dos. Porque son seis. Cuando Mario los que son seis tienen que doblecer dos veces. Una fogata scout representa el momento cumbre del campamento. Siempre se le pide a cada patrulla que lleven una representación. Puede ser un acto, puede ser una canción, alguien que toque un instrumento, puede ser algo jocoso, algo que nos deje un mensaje. La fogata representa el sentimiento que cada scout deja en un campamento. Ahí se concentran todas las memorias. Generalmente lo que uno recuerda de cada campamento es esa fogata. El calor que da la fogata representa mucho de lo que es el movimiento scout. El movimiento scout en mi vida significa, o puedo decir que me ha ayudado a ser la persona que soy hoy en día. El hecho de tener conciencia sobre la sociedad en que vivimos, el hecho de esmerarme por ser una mejor persona cada día, todas las aventuras, experiencias que viví dentro del movimiento Scout me han ayudado a la persona o a formar la persona que soy hoy en día. En aquel momento, pues, uno lo miraba todo como un juego, formar parte o la necesidad que tiene el ser humano de formar parte de un grupo. Pero ahora viendo atrás, pues el movimiento Scout me ha dado mucho de lo que soy hoy en día. Ser Scout es darte cuenta que hay 30 millones de personas que también quieren ser mejores, darte cuenta de que no estás solo, que hay otras personas que comparten los mismos principios, los mismos valores y que todo suma para bien. Yo creo que si ser scout estuviera de moda, la sociedad al menos sería un poquito diferente. Por mi honor, prometo hacer cuanto de mí dependa. Para amar a Dios, servir a mi país, trabajar por la paz y vivir de scout.